comentado sobre Git y por qué es tan importante y una pequeña dinámica que vamos a hacer. Si es que tienen alguna duda o algún comentario que hacer, manejen en el chat o en el caso de levantar la mano. Einstein, mi compañero, va a estar controlando eso. Y de esta manera vamos a tener una especie de orden para poder manejar el tema de las preguntas, ¿no? Y si en caso igual se hace la pregunta, Einstein podría contestarlo por chat o si no, él activa el micrófono y me lo comenta a mí y ya yo regreso, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, ¿no? Primero, como bien se comentó, este es el grupo de desarrollo. Nosotros estamos considerando el tema de Git algo muy importante. ¿Por qué? Porque simplemente el hecho de saber esta tecnología es indispensable en el mercado, ya que toda esta tecnología es un trabajo en equipo, manejo de versiones, y que es básico o primordial, ¿no? Que cada persona que postula un trabajo trabaje con esto. Ahora vamos a presentar unas pequeñas PPTs que hemos elaborado y para dar a conocer qué se trata Git, qué es Git y una pequeña historia y todo esto, ¿no? Ahora, como bien las acabo de comentar, mantener esa dinámica, ¿sí? Para mantener el orden. Ya, a ver, voy a compartir mi pantalla. Me avisan si lo ven. Ya, bueno, como bien comenté, Git es un control de versiones que fue elaborado más que todo para el trabajo en equipo, para que también se trabaje en una red que no esté que no sea en local, o no, que esté en una red remota que puedan acceder cualquier tipo de usuarios desde cualquier lugar, ¿no? Ahora, un poquito de historia, algo básico nada más. Esto fue creado por Linus Torvald en el año 2007. ¿Quién es Linus Torvald? Por su nombre, bueno, algunos lo pueden sacar. Vendría a ser el creador de Linux. Y básicamente, como bien comenté, Git fue su primordial, su principal característica es el trabajo en equipo. Varios desarrolladores en una empresa o en un, no sé, trabajo de grupo, como que ustedes también ya, quizá algunos ya lo han utilizado para trabajos de grupo, ¿no? Y es más que todo para eso, ¿no? Y también para el manejo de versiones. ¿Y qué implica esto, no? Si yo tengo, no sé, algún avance y en alguno de esos avances tuviera algún problema o algún problema, no sé, un error, una falla de compilación o algo, no sé, se borra el código, etcétera, muchos problemas que pueden haber. Git maneja un control de versiones, ¿no? Debido a un log que maneja internamente Git. Ahora, también existe unas pequeñas ventajas, bueno, el trabajo en equipo, manejo de versiones, como bien comenté, y código fuente de repositorios remotos, ¿no? Ahora, no confundir Git. Git es el core de estas redes sociales: Bitbucket, GitHub y GitLab. No es como decir, si sabes Git, sabes los tres. ¿Ya? Simplemente que cada uno es como que maneja una red social distinta. Por ejemplo, GitLab tiene igual su usuario y contraseña para tú y puede crear repositorios privados o públicos. Y igualmente pueden trabajar de esta manera, al igual que GitHub, al igual que Bitbucket. Bitbucket es algo más como que empresarial, pero aún así tiene el mismo enfoque. Ahora, en la manera de poder trabajar estos tres, todos trabajan con un SSH o un HTTP. De la manera de poder, bueno, ¿qué son estas claves? Son para que puedas clonar un repositorio, ¿sí? Y se puede trabajar de esa manera. A ver, vamos a seguir. Y acá hay algo, bueno, esto es básico, o bueno, el core, ¿no?, de todo esto. Es el ciclo de vida. ¿Y qué consiste todo esto? Acá podemos ver que existe un repositorio local, que son estas tres partes de acá, y un repositorio remoto. Hay tres, bueno, hay varios métodos. Estos son los más importantes. ¿Ya? Y ¿qué existe? ¿Para qué es el Working Directory? Es donde tú tu estación de trabajo. Donde no, bueno, no tienes un. No tienes. Es tu local, pero no has trabajado, no has hecho, no has configurado ningún cambio. Es lo que está actualmente en tu web. Una vez que tú agregues un archivo, se pasa a esta área.
¿Ya? Y es donde tú ya tienes un, has editado varios archivos, o has aumentado, o has eliminado. ¿Y esto con qué lo hacen la comparación? Con un, bueno, cuando tú haces estos cambios en el Git Bash, que vendría a ser el Git, se queda registrado todos este tipo de cambios. En esta parte es importante porque también se puede regresar, o sea, se puede, así como estás yendo de Working Directory al Staging Area, puedes regresar, ¿no? Con un comando que se llama git reset, ¿no? Pero eso ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿vale? En la parte práctica, pero ahorita, básicamente para que se entienda es que son tres partes primordiales del repositorio local. Ahora, nosotros podemos ver un repositorio que es el git. ¿Cómo pasamos esto? Vendría a ser con el git commit, que es, quizá esto sí, es el método que más conocido. Es cuando se comenta, no voy a comitear, voy a hacer un commit, voy a subir mis cambios, ¿no? Esto de repente también lo he oído en base de datos, ¿no? Y bueno, es para, más que todo, para guardar todos tus cambios y se quede en un repositorio local. Y ya estarías a puertas de qué hacer, de subir a un repositorio remoto, ¿no? Una vez que estén en el repositorio remoto, ya tus compañeros lo pueden ver, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo estamos, Einstein y yo, estamos trabajando para, estamos haciendo un trabajo, un curso, y está el código ahí. Yo hago un cambio, pero lo tengo en mi Working Directory, y luego pasa a mi Staging Area cuando hago el Git ADD. Y una vez, si quiero subir mis cambios, hago un commit para que esté en mi repositorio local, y para que él lo pueda ver todos mis cambios, tengo que hacer un git push. Y él ya puede acceder a esos cambios. Y él, como puede, solamente puede verlos, pero en una de las redes sociales que nosotros podemos ver acá. ¿Y cómo poder bajar, como quien dice, actualizar tu repositorio local? Porque, o sea, no hay que diferenciar estas dos partes que son importantes. El remoto vendría a ser donde está tu red social, que vendría a ser en GitLab, GitHub o Bitbucket. Y tu repositorio local vendría a ser lo que está dentro de tu computadora, ¿no? Una vez, como les hago de nuevo el ejemplo de que Einstein y yo estamos trabajando y yo subo mis cambios. ¿Cómo él hace para que él pueda recibir todos esos cambios? Con este método acá, ya lo mantienes en tu repositorio local, ¿no? Y de nuevo, y si quieres subir un cambio, hace de nuevo todo el flujo. Ahora, hay algo más que se llama, esta parte de acá es importante también. Vendría a ser, este es el flujo de trabajo con el que trabaja Git. Ahora, ya, ahora este es el flujo de trabajo con el que trabaja Git. Y podemos ver varias, como quien dice, líneas o colores, ¿no? Que van a diferenciar cómo se trabaja esto. Ahora, son cinco colores primordiales. Son nombres específicos y con los que uno puede determinar en un trabajo simplemente para qué sirve cada uno, ¿no? Nosotros lo que usualmente, incluso yo también, bueno, creo que todos, ¿no? Cuando empieza a trabajar con Git, lo primero que hace es clonar un repositorio. A ver, vamos a hacer una pequeña práctica. Lo primero que hace es dar new acá, ¿no? Taller 1. Ya. A ver, vamos a hacer una pequeña prueba. Y lo primero que hace uno es esto, ¿no? Sigue como, no sabe uno los comandos de frente, copia y pega esto, ¿no? Es lo que usualmente uno hace. Pero acá se trabaja con una rama. ¿Una rama qué es? Una rama vendría a ser todas estas, o sea, a ver, ¿cómo explicarlo? Una rama vendría a ser una sección del código en la que todos pueden trabajar, todos pueden visualizar. Es como quien dice, por cada rama hay como que un diferente código. ¿Okay? Y lo usualmente que te da Git cuando tú creas un repositorio así como lo que acabamos de crear, te da una rama principal que se llama master. Ahora, esta rama master en la que nosotros podemos trabajar, o sea, es la principal. En un trabajo, lo principal que podemos ver es master develop, que vendría a ser la acá de desarrollo. Y voy a explicar primero para qué es el master. Como les digo, es la principal, la que está en producción, la rama que ya ha sido probada por calidad, por otras áreas, ¿no? Ya pasa por desarrollo, certificación, no sé, un montón de
un montón de filtros para que esta, por ejemplo, una empresa que ya ha subido su página web ya pueda mostrarla al público, ¿no? Tiene que pasar por bastantes filtros. Esta rama master es la que está en en el GIF. ¿Okay? Ahora, en la siguiente, una siguiente rama principal vendría a ser rama develop, bueno, desarrollo, ¿no? Es donde nosotros, por ejemplo, el trabajador, en mi caso, ¿no? Si yo estoy trabajando en una empresa y tengo una funcionalidad, todos mis cambios, por haber ya pasado por o sea, no sé, un filtro, así como unas pruebas, aparte mis pruebas internas, ya puedo subirlo a Develop, ¿no? Y una vez que ya he pasado por bastantes filtros, ya se puede subir a Master. Pero ahora, para explicarlo mejor, nosotros como trabajadores, cuando uno entra en una empresa, tiene tres, uno no de frente, como comento, no puede pushar de frente al máster. Es como que no vas a un programador junior, no va a pushar de frente al máster porque es una mala práctica. No puede, o sea, puede bajarse el código o es un programador inexperto y puede ser un desastre, ¿no? En producción y que puede haber una falla y puede haber clientes, insatisfechos, ¿no? Por eso existe la rama de develop, porque ahí es donde vamos a hacer, es como que una rama alterna, una rama paralela, en la que va a pasar por muchos filtros antes de llegar a master, ¿no? Ahora hay otra rama que se llama feature. Feature vendría a ser una rama que vendría a ser para una funcionalidad específica, ¿no? Por ejemplo, no sé, en mi caso, mi jefe me manda a hacer una funcionalidad, no sé, agrega, no sé, haz una vista para, no sé, una tabla, ¿no? Yo hago todo eso, configuro en mi código y esos cambios que yo voy a subir van a ir directos al feature. Voy a crear una rama paralela que va a partir desde develop, como se puede ver en la imagen. Se puede ver. Ahí, como se puede ver. Nosotros estamos en la rama develop y parte una rama alterna que vendría a ser, así como se muestra en la imagen, una rama alterna que vendría a ser el feature, ¿no? Que es donde va a pasar por algunos filtros, tú una vez ya que ya has probado todo y se puede integrar a una rama develop, como estamos viendo en esta imagen. ¿Sí? Para eso sirve feature, para una funcionalidad específica que nosotros vamos a realizar en el trabajo, ¿no? Ahora, ya vimos que es master, develop, feature y ahora vamos a ver lo que es release. ¿Ya? Release vendría a ser el CAE este color. Release es para que, como bien comenté, o sea, una rama develop para que suban todos sus cambios y se transforme a una rama master, tiene que pasar por varios filtros. Hay que suponer de que esta rama develop ya ha pasado por el filtro de calidad, ya ha pasado por el filtro de certificación, desarrollo, un montón de filtros que ya se necesitan para poder subir a una rama master, ¿no? A producción, por así decirlo, ¿no? Porque eso es lo que es. A subir a producción necesita pasar por bastantes filtros. Una vez que se hagan todos estos cambios, se sube a una rama que se llama release. Tiene esa nomenclatura. Esta nomenclatura es la que van a encontrar siempre en un trabajo. Van a encontrar una rama llamada release y una vez que ya se ha pasado por release, puede ya ser pasada a master, ¿no? Y ya saben, ¿no? O sea, la rama master pasa por versiones, ¿no? En este caso, como pueden ver acá en la imagen, versión 0.1, 0.2 y 1.0. Una rama, cuando ya pasa por un release, mayormente pasa ya a una versión diferente, ¿no? Porque o sea, hay toda una nomenclatura por versiones, ¿no? Ya es el mayor, minor y, bueno, un nombrecito más, ¿no? Que ahorita no me acuerdo muy bien el nombre, pero o sea, así se manejan las versiones de cuando es en producción, ¿no? Cuando ustedes a veces ven no sé, en una aplicación, versión 1.01, 1.0.2 o no sé, es debido a esto, ¿no? Pero cuando ya hace un cambio total de toda una API, un cambio radical, que no va a ser en nada en comparación a una rama master, a una aplicación en la que ya estaba trabajándose antes, cambia totalmente todo de 0 al 1, ¿no? Para este caso se usa release. Ahora vamos a ver el último que vendría a ser el hotfix. ¿La rama hotfix para qué es? A veces en la rama master, cuando hay errores
Bueno, como bien comenté, ¿no? Se llama primero pasa por Develop. Una vez que se haya aprobado, ahí recién se suben los cambios, ¿no? Pasa por QA, por otras áreas, ¿no? Para que pueda ser subido a producción. Pero ¿qué pasa si aún así, de que haya pasado por bastantes áreas, hay un problema así que se haya escapado a todas las áreas? Aún así persiste el problema. ¿Qué es lo que se hace? Pasa a una rama Hotfix. Y ahí es donde en Hotfix se va a eliminar este problema que puede haber, ¿no? Por ejemplo, en mi trabajo, hace poco hubo un problema, ¿no? Muy parecido, que era, no sé, en el tab, había un tipo de dato date. Estaba viendo o sea, como mi trabajo es de otro país también, está en Perú y en otros países, hubo un problema en el tema del calendario. O sea, en el Perú leía la fecha, no sé, de España. Y no sé, y viceversa, ponte, ¿no? Ese problemita era debido a un tema del dato. Y la cosa es que tuvimos que arreglarlo. Pero para poder arreglar este tema, teníamos que crear en varias APIs de donde trabajamos. Tuvimos que crear una rama alterna que se llama Hotfix y con el nombre, ¿no? Del problema, ¿no? O sea, solución del calendar, ¿no? O solución del date, ¿no? Dependiendo del problema, ¿no? Una vez que se haga este cambio, si está todo bien, si es directo para pasar a master, se aprueba aún así. Recuerden que siempre se va a probar todo esto. Sí, por QA, calidad y las demás áreas. ¿Ya? Una vez que se haya aprobado por esto, puede pasar a master, ¿no? Si en caso no, si aún así hay persistentes problemas, ya tiene que pasar a una rama de develop, ¿no? O sea, esta imagen es muy referencial a lo que puede hacer todas las ramas de Git. Sí, esto es lo principal que van a ver en todo. Sí, siempre van a ver esto en un trabajo, ¿no? Aún así, o básicamente, pueden encontrar de frente master y develop nada más, ¿no? Lo usual es que por cada, como quien dice, por cada funcionamiento, cada tarea que se realiza, se crea un feature. Y cada feature que se pruebe, se integre a develop, ¿no? Igual, ya todo ya pasa por su flujo y así se trabaja. Eso es lo que usualmente van a encontrar en un trabajo. Ahora, bueno, esto sí, estos comandos básicos, bueno, se los voy a explicar ahorita de manera práctica. Ya, y bueno, ¿no? Comentarles que esta es la manera en la que se viene trabajando Git. No sé si ahorita tienen alguna pregunta, pueden hacerlo por el chat. Y bueno, y si no, seguimos comentando, ¿no? A ver, para poder trabajar nosotros con Git, ¿qué necesitamos primeramente? Necesitamos el Git Bash. Git Bash. Googleamos, entramos y bueno, descargamos nada más. Es rápido, o sea, es un ejecutable, lo ejecutan y ya, ¿no? Lo descargan simplemente y ya tienen, es una extensión que tiene en tu Windows. ¿Ya? Si nosotros podemos trabajarlo. Lo trabajamos de manera muy rápida. A ver, les voy a enseñar. Por ejemplo, acá yo trabajo con STS. Y a ver, un ratito. Por ejemplo, esta la de acá. Yo tengo este código que tengo acá. No sé, acá podemos visualizar estas extensiones, ¿no? Estas ya son otras extensiones. Pero estas extensiones, esta es lo que te va a traer Git. Git GUI y Git Bash, ¿no? Git Bash es como que tu consola CMD, como pueden ver acá, es una consola la que podemos trabajar, en la que se pueden usar los comandos de Windows, ¿no? Por ejemplo, no sé, CD, puedes primero vistas todo, puedes ver todos los documentos, todos los que hay dentro, ¿no? Reconoce todos los comandos del CMD de Windows. Ahora, ¿cuál es su particularidad? Es que, pucha, puedes usar el Git, ¿no? El Git te va a reconocer, ¿no? Igual este tema o sea, yo recomiendo que usen acá porque acá te muestra más tareas y puedes usarlo mejor, ¿no? Puedes ver hay bastantes comanditos, como los que voy a explicar ahorita, en los que puedes usar en esta consola, ¿no? Igual se puede usar por la terminal, ¿no? Pero recomiendo que se trabaje con esto. Igual tengo un compañero yo que trabaja con esto que se llama Git Kraken.
Kraken es una herramienta que también trabaja con Git. Ya quizá para otra oportunidad podemos hacer la prueba con esto. Y básicamente lo que hace Git Kraken es hacer tu Git, en vez de cargas por consola, hacerlo mediante una interfaz, ¿no? Y así, pero bueno, igual yo recomiendo y que siempre tiene que aprender estos comandos que son básicos, ¿no? Para poder reconocer o saber para qué sirve tal cosa, ¿no? Porque si a veces usas la interfaz de frente también, como que puedes, no sé, volar un poco o no saber qué estás haciendo, ¿no? Y por eso, al menos, la teoría, a veces, o sea, en esa interfaz también ves estos temas, ¿no? Working Directory, Staging Area, y de repente, si no sabes eso, pucha, como que se te puede ir de las manos. Ahora, bueno, vamos a hacer la prueba. A ver, un momentito. Deme un minutito, por favor. Ya, a ver, voy a compartir. Acá, a ver, yo tengo por ejemplo, un código que he trabajado antes. Bueno, esto no es parte del curso, pero trabajo con sets de Spring, Java Spring. Y solamente lo que vamos a hacer ahorita es mostrar, ¿no? Cómo sube esto, cómo se sube al Git, ¿no? Ahora, nosotros podemos ver acá, vamos a hacer una prueba rápida. Por ejemplo, acá, a ver, una configuración que también se suele hacer por parte de Git, bueno, no por parte de Git, sino por parte de, para que trabajes, ¿no? Puedas visualizar todos los archivos, ¿no? Debido a la extensión, etcétera, ¿no? A veces, cuando tú creas la carpeta Git, por ejemplo, esto, Git. Acá nosotros tenemos este primer comando que se llama git init. ¿Para qué sirve git init? Es para que nosotros, o sea, nosotros estamos ubicados ahorita en esta carpeta, donde está mi código. ¿Sí? Todo lo que está dentro de este código es lo que nosotros vamos a visualizar. Todo lo que está dentro de esta carpeta es lo que vamos a subir a Git. A GitHub en este caso, ¿no? Vamos a usar esa red social. Pero nosotros ahorita cómo vamos a trabajarlo va a ser con Git Bash, ¿no? Primero lo que vamos a hacer es una serie de comandos. ¿Ya? Y vamos a ver, ¿no? Acá como dice git init, con git init comienzas. Para que pueda ser parte visual acá, vamos a hacer esto. Acá igualmente, como dije, es una consola de Windows esto. Puedes visualizar dónde estás, en qué carpeta, dentro de dónde y ya poder ver no sé, ahí navegar, ¿no? ¿Ya? Pero en este caso, como ya estamos ubicados dentro de la carpeta, vamos a hacer inicio a dar a git init. Init vendría a ser para comentar y ya crear una carpeta, tu carpeta que va a tener toda la información de tu repositorio. Ahora, en este caso, al crecer git init, ya tenemos un repositorio local creado. Esta parte ya tenemos todo esto, pero no tenemos un remoto. ¿Ya? Va a haber dos maneras de cómo vamos a hacer esto. Una, por ejemplo, vamos acá a crear. ¿Recuerdan este? A ver, vamos a crearlo de nuevo.
eliminar primero este repositorio. Vamos a darle a nuevo. Este igual, este con GitHub igual te puedes crear con cuenta con este. Ah, igualmente este hace unos días este se posteó en la página, bueno, en la página del grupo. Este se posteó un pack que te dan por ser estudiante de JetBrains. Igual hay un pack de GitHub que te da una herramienta, bueno, varias herramientas ilimitadas. En este caso, para que lo activen es con su cuenta institucional y simplemente es de manera sencilla, ¿no? Pero volviendo al tema de acá, cómo crear un repositorio. Este va a ser nuestro remoto, que nosotros nos vamos a conectar desde Git. Ahora, ¿qué nombre ponemos? Pucha, le vamos a poner taller 1. Le vamos a poner que sea... bueno, ¿cuál es la diferencia que sea público y privado? No, público yo me lo puedo descargar sin necesidad de pedir que me pida clave y contraseña. Privado es cuando me tiene que obviamente pedir una autenticación para poder bajar o subir cambios, bajar cambios, etcétera, ¿no? Ahora, vamos a ponerle un privado y vamos a crear este temita de acá, agregar un Redmi. Bueno, no lo voy a comentar ahorita. Pues simplemente para que, como esto es una red social, como comenté, es lo que pueda aparecer de manera visual nada más. Gitignore es para que tú eliges qué tipo de archivos no va a crear, ¿no? No vas a querer que suba. Pero en este caso ya lo tengo, ya acá hay un Gitignore, ya tengo uno. Esto lo podemos ver que trae acá. Y esto es para que no suba bueno, parte de Java, ¿no? Esto ya son otras cosas ya. Ya, y una licencia también son archivos que bueno, ahorita no lo vamos a tocar mucho. Creas un repositorio y ya tienes tu repositorio. Ahora, en esta parte de acá hay dos maneras en las que uno puede clonar o puede añadir un repositorio. Si ustedes se dan cuenta acá, esta parte es la más importante al momento de tener un repositorio vacío, en este caso, y privado a la vez. El HTTPS y el SSH. El HTTPS es para que, bueno, simplemente copiamos este enlace y ya podemos añadir acá un repositorio remoto desde acá, ¿no? De manera rápida. Pero, ¿qué pasa cuando uno quiere añadir un SSH? Para hacer, o sea, con la autenticación SSH, lo que tienes que hacer es una configuración extra. Tienes que crear una clave, una llave en tu computador, en tu escritorio. De esa manera podrías ya bajarte cambios, ¿no? Esto es más que todo, el SSH es más que todo para entidades empresariales, ¿no? Como que se mantiene más la seguridad, ¿no? Para que uno no pueda clonarlo desde otra computadora que no sea la suya. Y etcétera, ¿no? Pero sí, el HTTPS no hay problema en eso. Te puedes cargar desde cualquier computadora. Y bueno, pues obviamente si el repositorio es privado te va a pedir una autenticación, que es tu cuenta nada más. Tienes que entrar a tu cuenta, tu usuario y contraseña y ya. Pero en este caso vamos a pedir HTTPS. Copiamos, este botón es para copiar. Y vamos a ver qué hacemos. Acá hay una pequeña guía, pero bueno, eso no lo vamos a tocar. Ahí vamos a hacerlo nosotros desde cero, sin seguir estas guías. Sí, bueno, hay que importar código, ¿no? Añadir. Son herramientas de la red social, en este caso, GitHub. Pero vamos a hacerlo desde cero. A ver, vamos a seguir estos comandos. Por ejemplo, acá nosotros vemos el git add. ¿Sí? Ya, pero primero, antes que todo esto, antes de que tocamos el git add, nosotros para poder, nosotros no tenemos un repositorio remoto. Como bien comenté acá, nosotros tenemos la necesidad de tener un repositorio remoto. Es la parte donde nosotros vamos a subir nuestro código. En este caso, nuestro repositorio está vacío. Sí, pero nosotros tenemos que subir a este repositorio vacío. En este caso vamos a hacer esto, ¿no? Estamos aquí ahorita, vamos a añadir todos nuestros archivos, vamos a hacer un commit para que se guarde en nuestro repositorio local y una vez que esté guardado en nuestro repositorio local, hacemos un git push para que de esta manera pueda subirse a un repositorio remoto, que en este caso es nuestro repositorio que está vacío. Ahora,
Para poder nosotros hacer eso, tenemos que configurar un repositorio, nuestro remoto, ¿no? Acá está el comando, es gitremote, está. Gitremote es para añadir un remoto, obviamente, y le añades con add, agregar, ¿no? Y ahora la siguiente que viene es un alias. A veces, no sé, a veces se confunden algunos pensando que siempre se tiene que poner origin, ¿no? Origin ya es parte de ya de es un alias que le vas a poner a tu remoto. Yo puedo tener como varios, te puedo tener dos, tres, cuatro, cinco remotos dentro de un mismo git. Eso no es parte de ningún problema, ¿no? Ahora, nosotros, ¿por qué ponemos origin? Es una nomenclatura general, ¿no? Ahorita vamos a hacer por métodos prácticos origin y le ponemos el nombre del enlace. Ya vamos a volver git remote origin y pegar. Y ya lo agregamos. Ahora vamos a. ¿Cómo podemos revisar si ya está agregado? Vamos a poner git remote y guión menos v. Así podemos tener una especie de detalle, por así decirlo, de nuestro enlace, ¿no? Y vemos por si a veces te puedes olvidar, ¿no? O copias mal, se te puede olvidar un la T, etcétera, ¿no? Cositas, detalles, ¿no? Que pueden pasar. Y bueno, en este caso, no olviden que también en el Git Bash nosotros podemos visualizar en qué rama está. Nosotros estamos en la master. Recuerden que siempre en la que, por defecto, en la que te va a crear va a ser en la master. ¿Sí? Ahora vemos acá, una vez que ya hemos creado esto, ya tenemos un repositorio añadido. Ahora hacemos lo usual, ¿no? Entonces entramos a Git add y el punto es para añadir a todo lo que tú tienes en tu directorio. Y entramos y empieza a añadir todo lo que existe. Una vez que termine, bueno, en este caso voy a demorar un poquito más porque no he añadido nada desde cero y hiciera un poquito pesadito el proyecto. Pero básicamente lo que siempre se hace es, o sea, cuando tú trabajas o haces configuraciones dentro de tu, a veces en grupales, ¿no? Trabajos grupales. Solamente el primer commit o la primera subida que vas a hacer a tu repositorio es la que va a demorar nada más. Además va a ser como que más rápido, más sí o no, mucho más sin problemas o más ligero, ¿no? Como va a ser la primera vez el que vas a subir. Hay que esperar ahí a que termine de cargar. Y ahorita vamos a mostrar también cómo poder visualizar cuántos archivos han llegado, ¿no? Hay un comando que se llama git status. Ahorita lo vamos a ver. Espero que termine de cargar esto. A ver. Vamos a ver ahí git status. Git status es lo que puede estar añadido. Lo que ya está añadido dentro de tu repositorio, ¿no? En este caso, termina de copiar todo. Termina de copiar todos los archivos ya estén subidos. Ya estén pasados a nuestro staging area. Ya se va a poder hacer un git status y van a poder visualizar todos los archivos que están dentro. En este caso sí va a demorar un poquito porque es un poquito extenso. Si no, voy a buscar otro. A ver, vamos a ver. Ya, acá vamos a hacerlo con otro porque este sí va a tomar mucho más tiempo. Ya he empezado este proyecto. Hoy ya está terminando. Hay que esperarlo si no. Sí, ya terminó ya. Vamos a dejar este. Este cambio de acá, como podemos ver todo lo que he cargado, vamos a revisar si es que ya lo ha subido o no. En este caso, hacemos un git status. Haz todo esto.
Ahí faltó, por ejemplo, hacer un idignore para que se evite subir todas estas librerías. Son librerías lo que ha subido. Ya. Bueno, igual, ¿no? De esta manera, nosotros podemos ver acá, como acá está el comando git status, en lo que nosotros vamos a revisar, de qué manera, o sea, qué archivos ya se han subido. O bueno, qué archivos ya están dentro del staging area, ¿no? Y a veces suele pasar, ¿no? A veces, por ejemplo, ahorita ponemos git status, pero sin embargo, a ver, vamos a hacer ahorita la prueba, ¿sí? Vamos a añadirle acá un documento. Vamos a ponerle taller de nombre. No, este no era. Ah, ya, una cosita, sí, un tip que es algo que yo suelo usar, ¿no? Simplemente acá hay en la configuración de Windows, hay el tema de las vistas. Acá tenemos una vista y siempre lo que yo suelo hacer es activar esta extensión de nombre de archivo, que puede saber qué tipo de archivo es, TXT, XML, o etcétera, ¿no? Ahí suele pasar de que dos archivos tienen el mismo nombre, pero no puedes diferenciar con qué extensión es. O viceversa, ¿no? También puedes, no sé, son archivos muy largos y a veces es un, por ejemplo, en el Excel, a veces me ha pasado también que es un XLS o puede ser un punto SSV, ¿no? Y no puedes distinguir cuál de los dos es, ¿no? Simplemente añades esta extensión y ya como que te puede ayudar, ¿no? Y el tema también de los elementos ocultos. Si se dan cuenta, acá Git es una carpeta oculta que no puedes visualizarla. O sea, tú cuando descargas un archivo o clonas un archivo, clonas un repositorio, o sea, si no tienes esto activado, no lo puedes ver, ¿no? Está como oculto. Yo recomiendo que lo activen estas dos opciones y ya si desean la tercera, ¿no? Que es poner esta palomita de acá, el check. Pero bueno, este es ya como algo personal. Ahora vamos a volver a esto. Ahorita le he agregado este archivo, STXT. ¿Sí? Le he agregado, pero ahorita vamos a ver, como bien dije, status es donde todos los archivos que ya están subidos están de verde, color verde. Y sale si es que, ¿qué has hecho, no? Es un nuevo archivo, un nuevo archivo, un nuevo archivo. Cuando cambias, sale modify. También cuando elimina, delete, ¿no? Etcétera, ¿no? Y en este caso, vamos a poner el git status. Y si se dan cuenta, ahora sale todo lo mismo. Pero hay un problemita acá que no tengo el taller TXT. Entonces, ¿qué es lo que hacemos de nuevo? Hacemos un git add. Y ahora ya no, si se dan cuenta, ya no me ha cargado todo lo que ha sido hace un rato porque ya lo tenía cargado anteriormente. Y ahora vemos igualmente un git status y ya vemos que existe el taller TXT. ¿Sí? Así de esta manera se configura, se cambia, etcétera. No puedes hacer muchas cosas. Pero de esta manera solamente vamos a ser un poco más breves ya. Vamos a subir esto. Lo subimos con git commit menos m y le ponemos un nombre. Nuestro primer commit, ¿no? Ya está. Y igualmente va a cargar todo esto porque es la primera vez. Es un repositorio así algo grande. Y como ya pueden ver acá, ya está en el repositorio local, ya está dentro de nuestro repositorio local, justo antes de que nosotros podamos subir a nuestro remoto. Como nosotros ya tenemos configurado nuestro remoto, ya podemos de frente hacer git push. Vamos a hacer primero esto, git remote menos v, para ver cuáles son los repositorios y cómo se llama. Este se llama origin. Entonces, ¿qué hacemos? Git push origin. A ver, git push y luego viene el alias del remoto. El alias del remoto es origin. Luego viene la rama. La única rama que tenemos es la rama master. Master. Entonces, me va a pedir una autenticación porque es un repositorio privado. Y acá me pide, como pueden ver acá, va a pedir ya una autenticación, ya autenticado, actualiza, sube todos los cambios y acá me dice un mensajito, ¿no? Nueva rama, está creando la rama master. Ahora regresamos al git y aparecía todo esto, utilizamos y ya me va a salir todos estos cambios. Este README de acá es lo que había comentado en el inicio, que ya pues eso es su criterio, ¿no?
Ahora, esto es el seguimiento básico que se puede hacer para subir a un repositorio. Hay más cositas, por ejemplo, ahorita ya hemos visto el git status, git add, git commit-m, git reset, git checkout. Bueno, ahorita vamos a ver el git checkout y git reset. Ahorita recuerdan, si les comenté aquí, nosotros trabajamos con varias ramas. Ya. ¿Estas ramas cómo se crean? Estas ramas, bueno, son branches, ¿no? En inglés. ¿Cómo creamos estas ramas y cómo hacemos el paso de esto? Podemos crearlo de dos maneras. Una manera más rápida es, o sea, siguiendo con el comando checkout. Checkout es para cambiar de una rama a otra. En este caso no tenemos ni una rama, pero hay un comando que es este de acá, y checkout menos b es para que tú puedas cambiarte de una rama, bueno, cambiarte de una rama, y el b es para crearla también, de frente, guión branch. ¿Ya? Y le pones un nombre, ¿no? Develop, le vamos a poner. Y acá dice, ¿no? Un mensajito. Cambiar a nueva, a la nueva rama de Develop. Y ahora estamos, si se dan cuenta, ya cambió este tema de acá. Ya no sale como master, sino sale como Develop. Y ahora vamos a hacerle un pequeño cambio. Vamos a, no sé, ponerle acá taller, vamos a poner, vamos a editar esto. Taller 1. Y guardamos. Guardamos. Y vamos a ver acá. Y esta rama, recuerden que cada rama es independiente a cada otra. Por ejemplo, en la rama master, nosotros no tenemos el cambio que vamos a hacer ahora. El cambio que le hemos puesto al TXT, le hemos agregado unas palabras, no lo va a tener. Sino que cada rama es independiente y trabaja de manera distinta. Ahorita solo por métodos prácticos estamos creando una rama con un cambio mínimo nada más, pero en un entorno de trabajo los cambios pueden ser como que grandes, ¿no? Pueden ser muy diferentes. La rama de Develop, por ejemplo, puede tener como que varias funcionalidades, pero todavía no están al 100% probadas. Pero en cambio, en la rama Master, que ya está en producción, ya tiene totalmente todo, bueno, ya todo ya está probado, ¿no? Para que funcione de manera adecuada. Sí, ahora cuando vemos acá, ya tenemos el cambio, y recuerden que es lo mismo, ¿no? Git add, vemos qué es lo que estamos agregando, y ahí sale, ¿no? El cambio que acabamos de hacer. Modificado en taller.txt, ¿no? Las palabritas que le he puesto, ¿no? ¿Qué le puse? Taller 1, ¿no? Igual, hacemos un commit. Vamos a poner git commit, y le vamos a poner commit develop. Una vez que hagamos el commit develop, bueno, en el commit, en esta rama de develop, podemos ya igualmente subir un cambio. Vamos a poner acá de frente, ¿no? Git push origin. Pero ahora recuerden, igual, ¿no? Ponemos el git push, ponemos el alias del remoto origin, y ahora ponemos el nombre de la rama. Nosotros tenemos que ubicarnos en la rama en la que estamos. Ahorita ya no estamos en master, estamos en develop. Usamos esto, ¿no? Git push origin develop. Me va a pedir de nuevo la autenticación porque es un repositorio remoto. Y me lo sube, ¿no? Y nosotros podemos visualizar de nuevo acá. Acá me sale, ¿no? Develop ha sido creado. Bueno, se ha pushado hace menos de un minuto, ¿no? Y podemos visualizar acá otra rama acá, ¿no? Ahora ya no me aparece un branch, sino ahora me aparecen dos branches. Y ahora podemos visualizar acá. Cambiamos de selección y entramos acá a taller TXT, y me sale este comentario de acá, que ya está subido dentro de nuestro repositorio remoto. Ahora, nosotros, o sea, una pequeña distinción que podemos ver ahorita, si se dan cuenta, estamos ahorita ubicados en la rama de Develop. Regresamos a Master desde el GitHub, regresamos a taller TXT y vamos a ver que está vacío, no hay nada. O sea, esta es una prueba para que puedan ver lo independiente que son. O sea, pueden tener el mismo core, pero el código no es, o sea, puede estar muy, muy, pero muy semejante, pero van a tener diferencias, ¿no? Como bien dije, en un trabajo esto se tiene que probar varias veces para subirlo a producción. Ahora, ahorita vamos a hacer un par de cositas más.
A ver. Ya hicimos el push, remote, a fetch. Stash, comida, man. Vamos a hacerlo. Recuerden que aquí en el flujo de trabajo nosotros habíamos comentado varias ramas, ¿no? En este caso vendría a ser el master, hotfix, release, develop y feature. Si recuerdan, la parte de feature era para una funcionalidad específica y una funcionalidad específica en la que uno puede trabajar, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita, solamente por métodos así didácticos, vamos a crear una rama feature. A ver. Igualmente, ¿no? Sí, recuerden, por ejemplo, nosotros, o sea, hay que ponernos en el plano del gráfico. Nosotros estamos acá, en master. Hemos creado una develop, estamos acá. ¿Sí? Y como vamos a crear una feature, justo vamos a seguir como que este pequeño gráfico. Vamos a partir de acá. Si por A o B, la idea es que siempre las ramas se creen a partir de esta rama develop. ¿Sí? La única rama que va a ser creada a partir del master va a ser el hotfix. Como bien comentamos, era por un problema, ¿no? Un error que hay en el código, problemas en producción. Pero mientras no, siempre se crea desde feature. Perdón, desde develop. Ahora vamos a crear, ya estamos ubicados en la rama de develop, vamos a crear una rápida git push, ori, perdón, git checkout, que nos ve para crear la rama y le vamos a poner feature y vamos a poner mi nombre, ¿no? Franco. Crea la rama y Franco y vamos al código y no sé, acá le vamos a poner otra cosa, a ver, vamos a crear acá otro txt, funcionalidad, no, funcionalidad, y le vamos a poner se hizo la funcionalidad. Se crea otro archivo además y igual lo clásico y git add, ahora de que está copiado con git status, ha creado este nuevo archivo porque recuerden que ya tiene esta nueva rama, tiene todo lo que ya tenía develop. ¿Sí? Entonces podemos ya vamos a subirlo, git commit. No sé, un mensaje siempre. Commit. Tuvimos git push origin y ahora esta rama va a ser feature Franco. Va a ser otra. Tienes que poner siempre el nombre de la rama cuando vas a hacer un push. Bueno, voy a crear de nuevo esto. Ahora vamos a hacer algo que es un pull request. Quizá esto sí se me pasó, lo voy a hacer comentar de manera rápida. Para que es algo que se suele hacer también, trabajo. Es hacer un PR. Y ¿qué es un PR? Un PR es una solicitud, ¿no? Un pull request es una solicitud para que esta rama, en este caso, según la imagen que nosotros podemos tener, es que esta rama feature que acabamos de crear se acople o se integre a esta rama develop. ¿Sí? Es como que hacer como que un tracito acá para que ya se pueda actualizar a esta rama. Entonces, con esto se hace de esta manera. O sea, simplemente se puede hacer un pull, ¿no? Un pull de frente. Bueno, un pull es un método en lo que tú te bajas cambios, ¿no? Simplemente uno diría, voy a bajarme mis cambios de frente y ya, ¿no? Pero, o sea, este código que se está haciendo en esta nueva rama que se llama feature tiene que ser revisado. En este caso, revisado por un jefe o alguien, ¿no? Que va a aceptar de que se acepten los cambios a esta nueva rama, a esta rama de develop. Vamos a hacer esto de manera rápida. Pull request. Vamos a crear acá. New pull request.
Y acá dice, ¿no? ¿De dónde quieres que vaya? Del base, quieres que vaya de la nueva rama que tú acabas de crear, del feature, hasta develop. Ah, ya. Ya sé qué está pasando. A ver. Como acá la rama principal es master, por eso no lo va a no lo va a recibir el cambio, pero ahorita lo vamos a. Vamos a tener que hacer otro commit más para poder revisar. Ah, ya, también justo ahorita me acabo de acordar, hay un comando que se llama gitlog. Gitlog es un comando para que uno pueda revisar qué es lo que ha estado haciendo mediante todos los cambios, qué es lo que ha estado haciendo todo el rato, ¿no? Por ejemplo, puede ver los cambios desde el inicio, desde que se creó el repositorio, o los últimos cambios. ¿Esto para qué sirve? Esto puede servir para que uno pueda revertir sus cambios. Por ejemplo, si yo estoy en esta rama, si yo estoy en este commit, puedo regresar al de acá. ¿Sí? Pero estos son cambios ya como quien dice, acá cambios mínimos nada más, ¿no? Y puedes ver un mensaje y todo esto. A ver, de manera rápida, vamos a terminar con los otros dos cambios y al final hacemos el PR. Los últimos dos comandos, ya acabamos init, status, commit, git reset. Git reset es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos a ver. Tenemos acá esto, funcionalidad txt, no. Ya, esa es la funcionalidad. Ya, si esa funcionalidad, vamos a meterle. Ese cambio que estoy haciendo. Tenemos acá git add, subimos el cambio, git status. ¿Y nosotros qué hacemos para que esto regrese? O sea, nosotros estamos ubicados acá ya. Estamos en staging area. ¿Cómo podemos regresar hasta acá? Yo no quiero que ese cambio se suba. Con git reset. Con git reset, haces ese cambio y podemos visualizar de nuevo. Miren lo que he hecho acá. De esta manera, ya estaba asignado al staging area. Ya estaba dentro de esta estación, ¿no? De trabajo. Lo que hicimos con el git reset fue resetear los cambios y no añadirlo, ¿no? No añadir y no cambiar a esto para que no pueda recibir esto, para que no pueda hacer, para que yo no es yo lo hago esto para que no puedas asignar estos cambios a tu nuevo commit que vas a hacer, ¿no? A tu no, o sea, yo no quiero que estos cambios se suban, entonces por eso voy a hacer el git reset y solamente añado el archivo que yo quiero poner, ¿no? En este caso, o sea, mediante el git bash puedes trabajar de esta manera. Ahora vamos a seguir con otro comando. Bash git pull. Ya, git pull ahorita lo vamos a tocar. Esto le hicimos pull remote, git fetch también. Git stash. Commit, amén. Ya. A ver, vamos a el commit, amén. Vamos a hacerlo rápido. Git add punto. Lo hemos añadido. Ya. Y vamos a hacer esto, git commit menos m, segundo commit, ¿no? Vamos a ponerle un mensaje, segundo commit. Lo que vamos a hacer ahorita, el git commit amend, es para que nosotros podamos ejecutar, bueno, como quien dice, antes de nosotros poder subir un cambio. O sea, nosotros ahorita estamos en nuestro remoto, no hemos pushado nada en local, ¿no? Recuerden que para pushar al remoto es con git push origin y el nombre de la rama, ¿no? Pero en este caso nosotros no estamos subiendo nada, solamente estamos haciendo commit. Nosotros estamos acá. Acá estamos, en esta parte de acá, en el color verde, el repositorio. ¿Sí? Nosotros estamos acá. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder, por ejemplo, no sé, te ha faltado subir más archivos, te ha faltado. O quieres eliminar algo, o ya no quieres subir un archivo. No pueden haber varias razones por las que tú ya no quieres que este commit se envíe. Entonces, estás en esta estación de trabajo, quieres regresarlo acá. O quieres regresarlo acá, ¿no? ¿Qué haces? Git commit. Amén.
y te sale un BIM, ¿no? Un trabajo en la que tú puedes, incluso también acá también puedes cambiar el nombre de tu commit, ¿no? Si fuese el caso. Este caso, por ejemplo, yo voy a hacer acá, ¿no? Voy a poner el segundo commit, voy a agregarle un nombre, ¿no? No sé, segundo commit también, ¿no? Ya, guardo mis cambios. Y ya me sale como que cambiado, ¿no? Y ahora puede salir con otro nombre del commit. Vamos a ver git log, en el que nosotros podemos revisar. Y acá se puede ver, ¿no? Ya no sale como el anterior que salía segundo commit nada más, sino que ahora le hemos puesto un nuevo mensaje y otra cantidad de archivos, ¿no? Ahora, para eso se usa el commit también, ¿no? También, por ejemplo, ¿no? Si se dan cuenta, ya hemos hecho el commit, pero todavía no hemos pushado a una rama remota, sino simplemente lo tenemos como en el repositorio, nada más. Ya. Ahora, por ejemplo, yo quiero añadir una rama más, ¿no? Un archivo más. Vamos a copiar acá. Ayer 2. Taller 2, estamos en taller 2. ¿Sí? Hemos creado otro más y vamos a ver status. Y sale como que un archivo que tampoco. Pero yo, o sea, yo todavía no he hecho un commit, todavía no lo he pushado a una rama. Ya no lo he pushado todavía a esto, al GitHub. ¿Sí? Pero tengo la rama lista, del commit listo para poder hacer el push. Y yo quiero agregar este archivo más que yo he agregado. ¿Qué es lo que hago? Git add y de status me va a salir y sale como solo, pero yo quiero que esté en el mismo commit y no quiero crear otro, entonces entro con git commit amend y ahora me salen los dos, pero me sale solo uno. Igual, git commit amend, si quiero le cambio el nombre o no, y con el comando te ayuda bastante para poder editar tus commits. No, este es por el caso si es que se te olvida llevar algo, ¿no? Igual siempre hay documentación dentro de Google, bueno, y la página de Git, ¿no? La que uno puede revisar y trabajar, y si tienen alguna duda de errores que en los que puedan encontrar, siempre aparecen diversos errores y ahí se puede buscar, ¿no? Siempre averiguando también uno ser autodidacta y buscar sus problemitas, ¿no? Bueno, ya ahí ya vamos a agregar el commit amén. Y ahora ya tengo todos los cambios subidos. Dice ahí, ¿no? Ya el Working Directory está limpio. No hay ningún archivo por subir. Ya está todo ubicado en el commit. Y ahora simplemente git push origin feature Franco. Subió la rama. Igual, acá podemos ver, ¿no? Taller 1, taller 2, funcionalidad, o sea, subió los dos a la vez. Sí, recuerden esta parte de acá también. O sea, cuando tú ves dentro del GitHub, ya no es en esta red social que te ayuda, es acá, ¿no? El nombre, mira, este commit ha sido trabajado por tal persona. Este commit, por último le ha tocado a él, y el tiempo, ¿no? ¿Cuántos commits tiene? Tiene cuatro commits, también lo puedes ver desde acá. Y así, puedes verlo de diversas maneras. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otro comando faltaba? Falta git amend, ya está. Git push menos F. Ahora, vamos a hacer otra pruebita. Git stash, ¿para qué sirve? Vamos a poner acá. Vamos a crear un taller 3. Tengo acá git add, git status. ¿Ya? Y tengo este archivito. Pero ¿qué pasa si es que... A ver, ya. ¿Qué pasa si es que yo me confundí y no estoy trabajando todo el rato? He trabajado todo, horas y horas, he trabajado dentro de una misma rama. ¿Sí? He trabajado en una rama que a mí no me correspondía. Por ejemplo, he trabajado en la rama de develop y no me corresponde trabajar en esa rama porque a mí me corresponde trabajar en una rama feature. ¿Sí?
Cuando a mí me corresponde trabajar en una rama feature, lo que yo hago, porque puede pasar a veces se te va, es hacer un git stash. Stash safe. Y le puedes poner un alias si quieres, si deseas. Y lo que hace git stash safe es una pila, si es que mal no recuerdo, donde va a guardar todos tus cambios que tienen en ese rato. Es como que hacer un commit, es como que tengas un mini repositorio en el que tú puedes cambiar todos tus cambios. Es muy útil, ¿por qué? Porque, como digo, ¿no? A veces cuando tú estás en otras en ramas distintas, puede haber ese error, puede a veces puedes cometer ese error. Lo que pasa es lo que tú sueles hacer, pucha, voy a cambiar de rama y puedes perder todos tus cambios. Y todo el día que has trabajado, todas las horas que has metido ahí, punche, se te puede ir al agua, ¿no? Porque no va a valer de nada. Entonces, lo que sirve para esto es hacer el git stash safe, ¿no? Esto a mí, bueno, incluso suele pasar bastante, ¿no? A veces cuando inicias en git, te puede pasar. Ahora vamos a agregar git stay safe. Y nosotros hemos creado taller 3, ¿no? Si se dan cuenta ahora acá, taller 3 ya no me aparece. No aparece. ¿Y dónde está guardado todos esos archivos? Como que yo estaba en una rama que a mí no me correspondía. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente está guardada dentro de un stage. Este stage contiene la información de todos esos archivos, cambios que has tenido, que ya has hecho, pero se quedan en la memoria de Git, dentro de tu repositorio. Ya recuerden que toda esta información de Git siempre está dentro de esta carpetita de acá. Si ustedes la eliminan, pierden todo. Así que esto no lo tienen que eliminar, para nada. Ahora, ¿cómo yo puedo aplicar estos cambios? Es, por ejemplo, yo me voy a cambiar a una rama. Recuerden que la rama de develop es donde va a estar. El feature es para hacer una funcionalidad y el develop es para nosotros poder hacer subir todo lo que está en feature, subir a develop. Entonces, si otro programador quiere trabajar en otra funcionalidad, usarles que regrese a develop, shift develop y vaya a una nueva funcionalidad, ¿no? Feature y vamos a ponerle inst, vamos a ponerle. Existe esta rama. Ya, ese es un error que ahí como no existe la rama, tiene que ponerle guión menos b para que cree esa rama. Ya, ha creado esa rama, feature inst, y entonces lo que vamos a hacer es aprovechar ese stash que nosotros no teníamos. Ese stash en la que nosotros hemos guardado el cambio de taller 3.txt. Entonces vamos a regresar acá, git stash, apply. Y lo agrega. Y podemos visualizar acá. Y solo está taller 3. Pero recuerden que taller 2 es propio del feature franco. Así que no lo van a encontrar en esto. Porque recuerden que en Develop, como dije, cada una rama es dependiente, ¿no? Entonces, así, si fuera el caso, no pierdes el cambio. Y igual, ¿no? Bueno, ya está guida de D, ¿no? Guida de D, guida de status, puedes visualizarlo acá, git, commit. Y le pones un mensaje, ¿no? Commit, instant. Y git, origin, feature, instant. Y crea la nueva rama y ya se puede trabajar así. Todos estos cambios que ahorita estamos haciendo es para que más o menos esto es lo básico, ¿no? Ahorita voy a terminar con git fetch y git pull, ¿no? Para ya poder terminar porque nos hemos pasado un poquito de la hora. Y bueno, ¿para qué sirve el pull? Es para bajar tus cambios. A ver, vamos a hacer una prueba rápida. A ver, por ejemplo, ya. Yo ahora me voy a la rama master. Voy a regresar a la rama master. Y voy a dar git pull. Le voy a dar git pull origin. Es lo mismo, git pull origin y te eliges la rama. Si yo estoy en master, por ejemplo, a ver, no, vamos a y estamos en develop. Nosotros queremos tener los cambios de Einstein.
¿sí? Y vamos a bajarlos. Git pull origin feature. Este. No, por temas prácticos, esto por temas didácticos, ¿no? No es muy común que se vea esto, este cambio, porque usualmente cuando se hace git pull es entre ramas feature, pero o sea, por método didáctico nada más, vamos a hacerlo. Yo quiero tener todos los cambios de la RAM, o sea, yo estoy ahorita en develop y quiero todos los cambios de la rama de Einstein. Por ejemplo, el único cambio creo que es taller 3.txt. Solamente quiero que me baje esa rama. Y acá me bajó, ahí dice, ¿no? Te ha bajado estos cambios y solamente me ha traído un archivo, que en este caso, que tiene una línea de código y solamente es taller 3. Y ahorita estamos en develop. Ah, sí, una cosita más que quería comentarles es que el tema de cuando nosotros hacemos este cambio de ramas, el checkout, nosotros lo que solemos hacer es cambiar a cada rato, actualizar nuestro directorio, ¿no? Por ejemplo, si nosotros usamos ahorita si se dan cuenta, existen estos taller 3 y taller. Si yo me voy a otra rama, cambia, ¿sí? Eso sí hay que tenerlo en claro porque a veces uno se puede confundir ahí viendo el director y se puede copiar archivos que no van y puede haber como que un error. Pero este tema de acá, este es el core, este es en lo que se puede trabajar. Igual hay IDEs que lo acoplan, por ejemplo, de acá. Este IDE de acá, el STS, te lo acopla el Git. Y en este caso no ha habido cambios, no estoy haciendo ningún cambio, pero puede haber cambios, por ejemplo, acá vamos a buscar. Cambios mínimos nada más. Hasta que cargue. Bueno, pero la idea es que cada IDE tiene acá su bit, ¿no? Incluso el Visual tiene, ¿no? El Visual Studio Code tiene su extensión para que pueda agarrar Git. Pero la idea es que también cada uno sepa usar o sea, en vez de hacer clic, por ejemplo, acá, ¿no? Acá hay una tecla que es el ADD, ¿no? Que es el ADD que nosotros estamos haciendo, el git ADD punto, ¿no? Y bueno, acá podemos elegir qué archivo subir o no, un nombre del commit, y etcétera, ¿no? Pushar y de frente, ¿no? Pero la idea es que también se aprenda todos estos comandos porque a veces son importantes, ¿no? A veces por el IDE te puede fallar y puedes hacerlo por consola de manera más rápida o evitarte algunos problemitas. Le hicimos el stash, el fetch. El fetch es, a ver, ahorita la manera de probarlo es tendría que descargarme otro archivo y con Einstein tendría que hacer el temita de las pruebas, ¿no? Porque esto sí tiene que hacer como que en dos computadoras, ¿no? Pero les explico de manera rápida. Git fetch es un comando para actualizar todo tu repositorio. Por ejemplo, a ver, les comento, yo puedo trabajar, usualmente lo que ves en un trabajo es que tú tengas varios archivos, o sea, tú estés trabajando dentro de una API que tiene un repositorio en general, que tenga todo el código. Tú estás trabajando como que una semana, bueno, ya dos, tres días o un día incluso, estás trabajando y puede que tu compañero haga algún cambio. ¿Sí? Puede que tu compañero haga un cambio y la idea de que haga el cambio tu compañero es de que tú lo veas al instante, pero puede que tu compañero también haga un cambio en una rama, luego que esta rama ya se pasaba de develop y haya como que se actualicen dos ramas. O sea, el comando para hacer eso, git fetch, vendría a ser para que se actualice todo tu repositorio, todo. O sea, si hay nuevas ramas, si hay nuevos commits, si hay nuevos archivos, nuevo todo, te lo va a actualizar de esa manera, solo con este comando. En vez de hacer un pull para cada uno, pull, 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 no, sino simplemente te va a traer los cambios de todas las ramas. Sí, ese es el git fetch. No me va a traer ningún cambio ahorita, pero bueno, para que sea la prueba, ¿no? Ya ves, no me va a traer ningún cambio porque solamente lo estoy trabajando yo, ¿no? Esto es un proyecto solo.
Pero la idea que también se había comentado, o sea, la idea por qué estamos enseñando Git ahorita es para que, o sea, estamos comentando justo un compañero nos dio la idea de que hacer como que hacer un trabajito web y ya que cada uno compartir un repositorio, repositorio público o privado, si fuese el caso, ¿no? Ya los que estén interesados trabajar en algo y ya, ¿no? Que cada uno dé como que su dé un cambio, ¿no? Haga un cambio, ¿no? Por ejemplo, no sé, añade un si hacemos parte del front, no sé, añade una pantallita o un archivo, o no sé, una funcionalidad. Eso es lo que estamos planeando. Y en base a PR, ¿no? Por eso les comento este tema de los PRs. ¿Por qué? Porque la manera de hacer un PR es simplemente de que, ¿cómo se explicó? Es una solicitud, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Una solicitud en la que nosotros hacemos, en este caso, al dueño del producto, en este caso soy yo, que pueda revisar los cambios que vas a hacer. Por ejemplo, mira, ahorita vamos a crear este, ¿no? Ya. Ah, vamos a hacer acá. Vamos a hacer esto, develop, y vamos a regresar con Franco. Ya. Mira, estos son los cambios que yo hice para de Franco a develop. O sea, yo quiero que toda esta rama de feature Franco se vaya a develop. ¿Sí? Ahora, lo que hacemos es un merge, ¿no? Ya. Lo que hacemos es simplemente que todos estos cambios se vayan hacia acá. Me pide todo, me dice, ¿no? Me hace una lista. ¿Cuáles son los commits que se están haciendo? Me salen dos. Y si yo quiero verlos más a detalle, entro cada uno y reviso el código, ¿no? Acá está el código. Y si yo no quiero que esto se acople a mi código, o si deseo que se acople, pero quiero que haya unas pequeñas modificaciones, puedo comentarlo mediante esto, ¿no? Hay un error en la sintaxis, puedo poner. En la sintaxis. Y la cosa de que el que hace el PR, o sea, el que hace PR, por ejemplo, Einstein, hace el PR y me quiere acoplarle. Entonces yo digo, no, pucha, hay un pequeño error, corrígelo y lo puedo integrar. Y ahí, entonces él va a ver, oye, hay un error en la sintaxis. Ah, ya, entonces voy a corregirlo y te vuelvo a enviar el PR. Esa es la idea de que nosotros queremos hacer para un pequeño proyectito que vamos a hacer, ¿no? Todavía se está viendo o se está poniendo, o se va a poner más a detalle en estos días, pero la idea es esa, ¿no? Que nosotros podamos realizar algo y como que trabajar en conjunto, ¿no? Incluso me han dicho que hay un bot, que bueno, eso sí tampoco no lo sabía, te revisa, te analiza los PRs incluso, y no, bueno, eso tendría que ya averiguar. Pero esta es la idea, ¿no? Que trabajemos en esto y esto es lo que vamos a ver, esto es lo que hemos visto por parte de Git, ¿no? Ya viendo de una manera básica, ¿no? Porque hay más cosas, ¿no? Que es cuando fuerzas un push o cuando ves errores, cuando haces revert, un reset hard. No sé, hay varias cositas, pero ya son más detalladas, ¿no? Son más, más complejitas. Pero ahorita como algo básico. Sí, creo que quedaría bien, ¿no? Igual ustedes, igual pueden ustedes comentar, ¿no? Qué no han entendido, qué no les ha quedado claro. Si igual igual el chat, pueden responder, tenemos un grupo de WhatsApp, no sé, pueden hacer cualquier tipo de comentario. Y si no hay ni uno, o tiene vergüenza, no, no tengo vergüenza de comentar, no hay ningún problema con eso. Igual Einstein y yo vamos a tener que solucionar las dudas, ¿no? Igual, si incluso uno puede saber, quizá hay gente que tiene mucho más experiencia en Git, ¿no? O quizá en otros temas más adelante. Y si igual, si tiene alguna manera de contribuir al grupo, pucha, adelante, bienvenido, ¿no? Como bien comenté hace un momento, un compañero nos dio la idea, ¿no? Esa de hacer crear un Git, un repositorio y hacer varios PRs ahí, ¿no? Y así que la gente sea más dinámico para poder trabajarlo, ¿no? Y eso vino de alguien de que no estaba dentro de
nosotros estamos organizando, sino alguien del grupo, ¿no? Que tiene más experiencia, ¿no? Algo así, igual, ¿no? La idea del grupo también es que sea aprender, ¿no? Así que todos estamos para aprender, muchachos. Así que no tengan miedo en comentar, ¿no? Y bueno, no sé, pues, ¿qué tal les ha parecido? Igual, igual siempre cualquier duda que tengan, comentarla. Bueno, y nada, ¿no? Seguir dando para los nuevos talleres, ¿no? Hay una duda en el chat, Cancún. A ver, Pero creo que es cuéntame. tema no lo está agregando, pero a ver, dime. Ah, ya. Puedes crear un repositorio README y hacer un push de una carpeta. Sí, sí puedes, pero lo que tienes que hacer primero es hacer un pull, porque seguro te salía un error de merge, te salía un error. Así a mí también me ha pasado cuando clonas, creas ahí primero, o sea, en las opciones cuando yo le di crear, es así, ahí te aparece un README, ¿sí o no? Ya, ese README, a veces tú cuando ya lo creas dentro de tu carpeta, o sea, antes en tu repositorio local ya lo tienes creado y ya existe uno en tu repositorio remoto, va a haber un problema de un merge. Ese problema del merge, es por conflicto. Así como dice Duan, es por conflicto. Y bueno, lo usual, para que evites esos problemas, siempre lo primero que tienes que hacer cuando trabajas en un repositorio remoto es hacer un git pull. Primero un git pull, te bajas todos los cambios que puede existir en ese repositorio remoto y ya una vez que hagas eso, ya haces un push. Y así evitas el merge, porque hacer el merge a veces es un poco engorroso. Es más fácil por IDE, pero bueno, sí, no sé si ya te puedo yo dar una pequeña ayuda con eso. Siempre, cada vez que hagan un cambio y esté trabajando otra persona o es algo que no está dentro de tu repositorio local, haz un pull primero. Siempre hagan un pull. Porque si primero hacen un push de frente, puede haber conflictos. Igual, cuando se hace con README, se cambia el nombre de la rama master. Bueno, ¿a qué te refieres con cuando se hace con README? O sea, cuando tú creas un repositorio, siempre te. Bueno, tú eliges si quieres un README o no. Por eso fue una de las razones, ¿no? Que no quería yo crear ni un README ni crear un gitignore, porque yo ya tenía ya. Por eso, para evitar ese conflicto, pues, evité hacer eso, ¿no? Porque yo lo tenía. Pero si hubiese creado, hubiera hecho un pull y igualmente lo hubiera borrado nada más y hubiera visto que no hay ningún problema. Ah, el main y master. El main es no sé si ustedes han leído el año pasado, por junio creo que salió el. Sí, pero 2020, ¿no? 2020, 2019, no recuerdo el año. Salió un mensaje por parte de Git que iban a cambiar su nombre de ramas. ¿Por qué? Porque iba a ser un tema discriminativo, si mal no recuerdo. Porque no les parecía de que esté la rama maestro y esclavo, algo así. Algo así. Sí, ajá. Sí, pues, master y slave. Y por eso lo cambiaron. Y bueno, pero igual, yo veo que no han cambiado en todo, porque por default siempre parece la rama master. Igual, el main es como quien. Mira, por ejemplo, cuando creé el repositorio, ahí apareció una pequeña guía. No sé si viste esa partecita. Ahí decía una guía. A ver, te lo voy a compartir en pantalla rapidito. Mira, cuando tú creas acá. Ayer dos. Creas acá. Acá te aparece una guía, ¿sí o no? Mira. Git init. README, ya agregas, ¿no? Tus cosas, ¿no? Recuerda que el ADD es para agregar archivos. Si tú pones punto, agrega todo. Si tú pones por uno específico, solo agrega esos unos específicos. ¿Ya? Y cuando le hace git branch menos m, ¿qué es lo que hace menos m? Es
le cambias el nombre a tu rama. No es que ya te cree una rama main por defecto, sino la que te crea siempre por defecto, así como estás viendo, siempre va a crear una rama master. Lo que hace acá es cambiarle el nombre nada más, o un alias en otro caso, ¿no? Siempre acá como que estoy viendo esto es lo que ha cambiado así de último, porque el año pasado o hace 2 años no salía así. Siempre salía rama master. Pero ahora, como dije, el tema de ese maestro y esclavo, que hubo problemas por parte de Guild, dio su mensaje y todo eso. Fue como que una noticia, una tendencia, ¿no? Ya, a ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Han trabajado con Guild antes o es primera vez que también, o en su trabajo, qué usan de repente? Que levanten la mano los que han trabajado con Git ya, pues, para tenerlo mapeado al menos, o al menos que no. Para saber, a ver. Claro. Ay, creo que ya no sé quién es. Hay varios trabajando con Git. Tiene experiencia. Y ya, pues no, usualmente, o sea, yo también lo de Stash, lo último que hemos visto para cambiar, guardar los cambios, ese tema yo no lo había visto hasta hace poco, hasta hace 6 meses, sí, medio año. No lo había visto. Y, ajá, con Zoraida también yo había visto Git. Pero justo antes, un cursito también había visto. Pero con Zoraida creo que sí lo trabaja. Y, claro, con Zoraida, si es que mal no recuerdo, ella es SUES en Heroku. ¿Ya? En Heroku, en Heroku, si se dan cuenta, Heroku también tiene, bueno, no sé, bueno, en mi. No sé si sigue siendo igual, pero en taller igualito, ¿no? O sea, creamos en Git, creamos nuestro repositorio y subíamos a uno para desplegar nuestra aplicación en Heroku. Y Heroku también tenía lo que es su punto Git, o sea, su repositorio Git. Y bueno, yo en ese entonces, ahí investigando, llegué a bueno, saber, ¿no? Que tú puedes tener más de un remoto, así como nosotros hemos puesto Origin, ahí. En los comandos que te decían, ¿no? Te dan como ejemplo, ¿no? ¿Cómo insertar, cómo subir a Heroku? Ahí decía, ¿no? Git push Heroku master. Siempre salía eso, pero yo no entendía en ese entonces muy bien por qué salía Heroku, ¿no? Y no Origin, ¿no? Y ahí resulta que es por el alias. El alias es lo que hace todo ahí. Para hacer el Y deploy, claro, hacer el deploy. más rápido. Ajá, y ahí se pueden hacer cambios, ¿no? Y Zoraida, ese. Ya, ajá, y lo que dice Vicente, leí Kraken. Leí Kraken es como que bien dije, una interfaz que también te ayuda, es más rápido. Incluso creo que Vicente nos dice está trabajando con eso también. Sí, pero igual es recomendable que primero aprendan los comandos, ¿no? Ajá. Y ya después, cuando ya estés seguro de los comandos, también puedes meterte hacia la interfaz, ¿no? Pero con la interfaz te hace más rápido en sí. Pero primero aprende comandos, ¿no? Y ya luego te vas a interfaz. Ajá. Te ahorras un poco de Y tiempo. sí, igual ajá, todo está, mire, les voy a pasar la carpeta del grupo de desarrollo Drive, ya, y para que puedan ver la PPT, ya, igual la grabación, ¿no? Y como dice Vicente, para recalcar ese tema de Git Kraken, lo pueden ver con el paquete de estudiante GitHub. Tienen un montón de herramientas, y no solo para eso, o sea, lo de JetBrains también que publiqué hace unos días, pues es. O sea, puedes trabajar con bastantes IDEs que, pucha, son de calidad, pues que la gente paga bastante para poder trabajar con eso. Uno de esos también es el IntelliJ IDEA. Ese es muy bueno, de verdad, un IDE muy bueno. Yo no lo utilizaba antes, pero un IDE muy bueno y resulta que sí, o sea, la gente, o sea, sí es carito para pagar, pero nosotros como tenemos todavía este tema de la licencia, bueno, el paquete gratis, es gratis, ¿no? Y vamos a usarlo normal y ahí se puede acoplar muchas cosas. Igual ya, por ejemplo, no sé, de repente, no sé si les parece eso, la idea que estábamos comentando, ¿no? De trabajar, crear un repositorio y ya, de esa manera, hacer un PR y ya, bueno,
ver cómo hacemos, ¿no? Tratar de integrar un pequeño proyecto y ver, ¿no? Que cada uno como que dé su granito de arena, ¿no?